Estamos ahora mismo a ocho minutos de las 21 horas aquí en España, un horito menos en Canarias. 6 horas mismo tienen ahora en la región de Antioquia, allá en Medellín, donde estamos llamando ahora mismo, en Colombia. Está sonando un clásico de la banda, Nightmares of the Dead. Me estoy refiriendo a una banda legendaria formada en el 92. Nada más y nada menos que a los Witch Trap. Vamos a abrir la línea telefónica para que nos cuente un poquito la trayectoria excelente de esta banda de thrash metal de la vieja escuela, desde Colombia, líder de hordas metaleras. Y vamos a estar hablando desde ya con su baterista, el señor Witch Hammer, al cual le abrimos la línea telefónica. Le decimos buenas noches España, buenas tardes Colombia. Buenas noches España, un saludo desde acá de Medellín, Colombia, para toda la escena metalera de España, y es un agrado poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos venido haciendo nosotros ya desde hace casi 18 años, haciendo metal, compartiendo muchas experiencias con todos. Ojalá en un futuro próximo podamos compartir con toda la gente de España un buen momento de heavy metal y ojalá estar en un show por allá. Aquí son las 5 minutos para las 2 de la tarde. Uh-huh. Y pues muy muy expectante, porque es la primera vez que estoy a través de un medio telefónico con comunicación de alguien de fuera de Colombia. Es bastante grato. Pues para mí también es un enorme placer, Witch Hammer, estar contigo a esta hora de la tarde, 2 de la tarde. Aquí van a ser las 9 de la noche, una horita menos en Canarias. Vamos a estar hablando de toda la historia de Witch Trap. Vamos a estar también pues hablando de lo que es la actualidad, y bueno, agradecidísimo de que nada más y nada menos que este sea una de las primeras oportunidades que tenga de hacer una entrevista vía telefónica con un medio extranjero. 18 años dan para mucho, y bueno, la verdad que resumir toda la trayectoria en poco espacio es arduo, complicado, pero sí me gustaría que dieras algunas pinceladas sobre ello, ¿no? Se comenzaron en el 92 y un poco, bueno, tenéis cantidad de material, no sé, te lo dejo a tu gusto, que si quieres comentar algo al respecto, ¿no? De un poco la trayectoria de la banda y demás. Bueno, claro, Witch Trap tiene unos orígenes con una banda que se llamaba Dark Millennium. Tocábamos death metal, éramos muy influenciados por la banda Masacre, y acá de Medellín también, pero un año después de ensayo decidimos ubicarnos más en el género musical que usamos mi hermano y yo, Reaper, pues, que es el vocalista, guitarrista, y decidimos hacer un giro total en nuestra tendencia musical y formamos pues a Witch Trap, donde nuestra música es claramente un heavy metal a un estilo muy rápido, donde puedes encontrar las influencias de la vieja escuela pues en el thrash. Nosotros como banda nos demoramos aproximadamente unos 4 años en prensar nuestro primer demo. Él vino a salir en el año 96-97, el segundo demo salió en el 98, pero el demo, por problemas económicos, tuvimos que dejarlo ahí en stand-by. Y pues afortunadamente en el año posterior, en el 99, alguien nos ofrece para prensar un álbum en vinilo. Y fue cuando prensamos el Witch Metal, que es nuestro debut como banda profesional, pues, y fue una experiencia total haber grabado este trabajo pues en estudio. 2 años más tarde, en el 2002, sale nuestro primer full length, larga duración, el Sorcerer's Beach, el cual realmente nos dio un poco más de importancia a nivel del underground mundial. La experiencia y las expectativas que obtuvimos de parte de este trabajo fueron grandiosas, porque logramos ubicarnos en países como Estados Unidos, Francia,
donde de hecho allí sacaron un prensaje de ese mismo álbum en vinilo bajo el sello de Ali Records, y también nos logramos ubicar un poco en la escena de Alemania y de Japón, y tuvimos un receso de 4 años en el cual alcanzamos a grabar la canción que estábamos escuchando, Nightmares of the Dead. Fue grabada en el 2002, justo después de haber grabado el Sorcerer's Beach, pero el álbum se demoró 5 años en salir prensado, porque tuvimos unos inconvenientes con los sellos que querían prensarlo. En última instancia decidimos prensarlo nosotros mismos. Y bueno, en ese trayecto de esos 4 años también salió nuestro segundo álbum larga duración, que es el No Anestesia. Afortunadamente encontramos un sello norteamericano que nos ha dado un gran respaldo y un gran apoyo, que es Hell's Headbanger Records. Y pues estamos ahora con ellos muy firmes, porque con ellos logramos un reprensaje del Witching Metal, nuestro debut EP. Y se piensa hacer para este año un prensaje en vinilo del Nightmares of the Dead, que va a traer incluidos tres canciones extras, que son covers de Running Wild, de Warren de Alemania y de Tyrant de Alemania. También van a, ya conversamos con ellos, yo creo que eso es una primicia para todos ustedes, y es que se está pensando ya en hacer un prensaje en vinilo de los 2 demos de la banda. Entonces estamos como muy expectantes con eso, y ya pues empezamos a hacer las maquetas y todo el diseño, lo que va a ser el próximo álbum que sale este mismo año, yo creo que incluso antes de agosto o septiembre. Yo creo que ahí está resumida rápidamente pues la discografía y la historia de la banda. La verdad que completito repaso a toda una trayectoria, y bueno, me estás comentando en exclusiva que va a haber material nuevo, vuestro tercer larga duración para este mismo año, ¿no? Sí, sí, este año sale el nuevo álbum, si quieren, pues, no sé, me gustaría darles el nombre, se llama Vengeance Is My Name. Sí, 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 por supuesto, todo un honor que seamos de Noise Award. Y bueno, compartirlo con toda la gente en España, mucho más cuando uno recibe comentarios por el MySpace o por email de gente de España, y siempre los comentarios han sido de mucho apoyo y que les gusta mucho el trabajo musical que venimos haciendo, y me agrada poderles compartir esto, pues que ya el nuevo álbum para este año es todo un hecho. Afortunadamente nosotros ya estamos trabajando casi que con recursos totalmente propios. Y eso nos facilita un poquito más el proceso y el crecimiento como grupo. No sé si es pues que la tendencia de las bandas underground es hacer la autoproducción, la grabación es también totalmente casera, pero tratando de buscar pues una calidad de sonido que sea buena. Y es precisamente lo que ya tenemos, lo que hemos logrado ya como grupo a través de tantos años de trabajo. De todas formas, ese material, la verdad que es de todo un placer que nos lo digas. Ya tiene los temas decididos, el número, los títulos. Sí, serán 9 canciones. Y el título del material del trabajo, como lo comentaste, se llama. Sí, se llama Vengeance Is My Name. Ajá. Venganza es mi nombre, ese es el título del álbum. De todas formas, sí, pues, seguirá la línea de Witchcraft, thrash metal de la vieja escuela, sí, sí. ¿No? De hecho hay algo muy particular en este álbum, que este álbum tiene el mismo, digámoslo así, el mismo feeling del No Anestesia, pero hay una cosa que me encanta decirlo, porque recuperamos 2 canciones que teníamos de por allá de hace muchos años, de la época del Witching Metal, y las incluimos en este álbum porque las canciones nunca maduraron. Entonces, en algún momento de nuestros ensayos decidimos organizarlas y las incluimos en este álbum para agregarle pues como ese toque tradicional de la banda que es el thrash rápido, agresivo. No nos queremos alejar de esas raíces que tenemos, antes por el contrario estamos procurando mantener la línea, porque sabemos que los que son seguidores de la banda esperan de Witchcraft y tienen una credibilidad muy fuerte en el grupo, y es que nosotros somos una banda que no queremos defraudarlos, como a muchos metaleros nos defraudaron algunas bandas de los 80s. Entonces es precisamente lo que no queremos hacer con Witchcraft, conservar la línea.
para quienes nos siguen puedan tener una identidad con la banda, una identidad que puedan decir, hombre, de Wistrap siempre se puede esperar un trabajo de metal clásico, en donde no traicionan sus influencias, donde no traicionan su estilo musical, y pues en este álbum van a encontrar también todos esos elementos. ¿Tú crees que ese, lo que me comentas, ese material clásico, ese trabajo, digamos, de la vieja escuela, es el no defraudar a los fans, a la gente que siga a la banda? ¿Tú crees que en buena parte es que la banda siempre ha permanecido estable, tú y tu hermano, siempre han sido los pilares básicos de la formación, junto con Enforcer al bajo, que está con ustedes desde el 2006, anteriormente estaban con ustedes Slayer Blade? ¿Tú crees que el tener una formación, independientemente de que sea tu hermano, igual puede ser tu mejor amigo, ¿no? Pero en este caso es tu hermano, ¿tú crees que una formación estable sirva para que una banda se consolide, sea más fuerte, tenga más repercusión? Claro que sí, de hecho te puedo contar algo. Cuando arrancamos con Dark Millennium, Enforcer hizo parte de ese grupo. Edison Enforcer fue el segundo guitarra de Dark Millennium. Sino que cuando nosotros decidimos cambiar a Wistrap, nos quedamos solamente mi hermano y yo, y pues todo lo que es composición musical y lírico en el grupo lo hacemos totalmente Ripper y yo. Todo, toda la composición, inclusive el bajo. Entonces fue muchos años después, como en el 99, cuando decidimos conversar con Enforcer, porque nosotros teníamos otro bajista en Wistrap, que es Slayer Blade, pero él tuvo un accidente y pues desafortunadamente perdió uno de sus brazos. Uh-huh. Como estuvimos, eso fue como en el año 94, 95, no recuerdo muy bien. Sin embargo, en el 99 entró Armon, estuvo con nosotros hasta septiembre del año del 2002, y en el 2003 ingresa Enforcer, pero él entró pues como a recuperar, ¿cómo te digo?, a aprenderse todos los temas que ya veníamos trabajando con Wistrap, y en el 2006 ya pudimos grabar con él pues el primer álbum, como tú mencionabas. De hecho, en el Nightmares of the Dead, en esa época cuando lo grabamos, el bajo me tocó grabarlo a mí, porque pues no teníamos bajista en esos días, y ya con Enforcer desde el 2003 para acá hemos venido trabajando totalmente estables. Lo que pasa es que no habíamos sacado producción sino hasta el 2006, que vinimos a sacar el Anestesia, y ya de aquí para allá creo que continuamos con Enforcer, porque es una persona que le ha aportado una madurez musical a la banda, que tiene los mismos gustos musicales, y que es un hermano de nosotros, con el que nos criamos escuchando heavy metal desde el año, 86, 87. Entonces eso ha facilitado que la banda ya tenga una madurez musical, un completo diálogo como amigos. Eso ha fortalecido mucho el grupo. Sin duda, una de las claves. Como has hecho un repaso bastante general, tampoco vamos a extendernos mucho más sobre eso, pero sí está claro que de todo eso, ese material, todas esas historias de la banda, cambios de formación, accidentes y demás, me gustaría que de todo esa larga historia, desde antes del 97 hasta ahora, hasta el 2010, que vais a punto de grabar vuestro tercer largo duración. Eso no implica también cantidad de EPs compartidos, cantidad de material. La verdad que es una banda reconocidísima en todo el mundo. De todos esos momentos, ¿con cuál de ellos te queda? No vamos a hablar de los peores momentos, que has nombrado ese accidente, pero sí de los buenos momentos. ¿Qué momento de la carrera de Wistrap, te quedas? ¿Con qué momento especial te quedas? ¿Con cuál momento me quedo? Sí, digamos... ¿Hablando discográficamente? Discográficamente, digo en general, no sé, pues... El momento más de mejor agrado para mí como músico, con Wistrap. Sí, efectivamente. Bueno, yo debo de ser honesto, yo creo que para nosotros lo más importante, y en el caso particular, fue cuando pudimos viajar fuera de Colombia a tocar en Quito, Ecuador. Eso fue en diciembre del 2006. Fue una experiencia totalmente diferente, porque
era enfrentar público de otro país, era la expectativa de ver cómo reaccionaban ellos con nuestra música. Cabe anotar que nosotros en Colombia hemos tocado en muchas ciudades, nosotros conocemos en realidad muchas ciudades en Colombia, y poder participar en un evento fuera de Colombia para nosotros eso fue grandioso. De hecho, es por lo cual nosotros estamos trabajando ahora muy fuerte, y es buscar la posibilidad de tocar en otros países también. Creo que este año se van a abrir ventanas y puertas muy positivas para Witchtrap en cuanto a tocar fuera de Colombia, pero para mí la experiencia más grande ha sido esa, enfrentarme a un público nuevo, otro país, una cultura nueva, mostrarle lo que nosotros hacemos, compartir de lo nuestro con todos. Eso es una experiencia grandiosa, de verdad que sí. Y bueno, ahora llegamos al presente. Así, a brote pronto, ¿está la banda pensando solo en sacar ese material, o tenéis a la vista algunos toques, algunos festivales por ahí en Colombia, fuera de Colombia, en otros países de Sudamérica, o simplemente está la banda centrada en la composición de y en los arreglos previos para sacar ese material, ponerlo en prensa y demás? Bueno, afortunadamente para la producción de este nuevo álbum, nosotros ya los temas ya los teníamos compuestos hace mucho tiempo. De hecho, como nota anecdótica, yo creo que nosotros podemos grabar perfectamente unos 3 álbumes, porque hay mucho material compuesto. Por el otro lado, pues tenemos pendiente 3 conciertos en estos momentos. Uno va a ser un festival en la ciudad de Ibagué, aquí en Colombia. También tenemos otro festival que será en Bogotá, ahora el 22 de mayo, y también estamos ya conversaciones de nuevo para volver a Quito, a Ecuador, pero vamos a esa otra ciudad, que es una ciudad que se llama Otavalo, Ecuador. Eso sería para ahora, para el 19-20 de junio. Estamos conversando ya pues los últimos detalles, y no, pues definitivamente concentrarnos a grabar. Yo creo que ya con la facilidad que tenemos aquí, pues, de grabar en nuestra propia casa, con los equipos que tenemos, yo creo que lo podemos hacer fácilmente y sin complicarnos pues por los festivales, los shows o cosas por el estilo. Eso ya no nos afecta tanto porque, como te digo, ya tenemos los equipos acá en la casa. Uh-huh. Eso era una de las cosas que se nos complicaba. Sí, te vais a grabar ahí en vuestro propio local de ensayo y seguro que va a ser un material realmente explosivo, siempre con ese sabor añejo a lo que hemos venido hablando durante toda la entrevista de thrash metal a la vieja usanza. Sí. De todo lo que me estás comentando y de toda esta historia, toda la trayectoria, obviamente thrash metal auténtico, brutal, abrasivo, ¿hay algún adjetivo que tú quieras ponerle a la banda que represente la música en todo este tiempo? ¿Cómo sería? ¿Abrasivo, directo, brutal? ¿Cuál pegaría más? Yo como que tengo muchas... una palabra con la cual envuelvo todo, pero porque cuando nosotros formamos Witchtrap, nosotros queríamos hacer un metal muy directamente en sus líricas satánico. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, mirando lo que es brujería, cosas ocultas, la oración al diablo, todas esas cosas, nosotros decidimos ponerle al género musical nuestro witching metal, witching por el lado de la brujería y todo esto. Metal porque nosotros estamos ajenos a cualquier tipo de mezclas de nuevas de tendencias ajenas a lo que es el rock y el rock and roll y el metal. Entonces nosotros tenemos como adjetivo para nuestra música es que es crudo, simple, metálico y frío. Ese es el adjetivo que yo le doy a Witchtrap. Uh-huh. En cuanto a su música. Y witching es porque tiene que ver con las tendencias líricas e ideológicas en cuanto hacia lo oscuro. Ese es el adjetivo que yo le puedo dar a la banda. Uh-huh. Pues bastante completo, yo creo que con ese EP, el 2000, ese witching metal, yo creo que ahí con ese título se refleja todo, ¿no? Sí, por eso decidimos poner ese álbum
con ese nombre, porque es que ahí estaba reflejado todo lo que nosotros queríamos, hacemos y queremos hacer. Uh-huh. Obviamente el nuevo trabajo seguirá en esa temática, como me has comentado, hombre, con sonido, sí, sí, con sonido añejo, pero con las nuevas tecnologías. No sé qué piensas tú de las nuevas tecnologías a nivel, por ejemplo, que son, internet y todo eso. No, a nivel de equipo, ¿no? Yo sé que a lo mejor en batería es más complicado, pero a nivel de guitarra y de bajo, no sé qué piensas, si eres amante de las válvulas tradicionales o de las pedaleras digitales que hay hoy en día, no sé, cómo bueno, en realidad yo, bajo la experiencia que he tenido con el grupo, yo me he dado cuenta que con la tecnología actual se puede obtener un sonido clásico. De hecho, si vos escuchás el No Anestesia, él fue grabado con tecnología digital, pues, computador y todo eso, con pedaleras modernas, pero el sonido es totalmente clásico. Uh-huh. Entonces yo, sin querer agredir y tampoco discutir mucho con la gente, porque cada persona tiene pues una manera de escuchar la música, yo considero que las tecnologías modernas se hicieron para el uso y para facilitar un poco las cosas. Sin embargo, uno puede lograr, desde esa nueva tecnología, puede lograr que el sonido y el feeling que uno transmite siga conservándose en la vieja escuela. Entonces, como hemos logrado como banda mantener ese sonido, yo creo que no somos ajenos a esas nuevas tendencias. Lo que sí me preocupa realmente de la tecnología de hoy en día es cuando se suplanta el proceso de grabación, se suplantan las baterías. Vos sabes que hay software que te puede reemplazar perfectamente el sonido real de una batería, y nosotros con eso no hemos podido encajar todavía. Uh-huh. Creo que no hay como el toque pues propio que le pueda dar cada músico, y el error humano agrega un factor importante a la hora de tocar metal, porque el metal lo que más rescata es precisamente eso, el humanismo, y pues somos tan tradicionales que yo creo que todavía conservamos un poquito de amor por esas cosas. Pues sí, la verdad que sí, que puedes emplear tecnología, pero bueno, hay partes o instrumentos que inevitablemente tiene que ser con el sentimiento de la persona humana, ¿no? Ajá, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que escaparnos del valor humano, el valor agregado humano, Es imposible como metaleros. Yo creo que las cosas que vienen hechas desde lo virtual pierden un valor de uno como rockero, que uno incluso desprestigia esas cosas que son tan tan tecnológicas. Nosotros por lo menos por ahora queremos seguir conservando esa esencia. Tendríamos que ver unas circunstancias muy diferentes de pronto en el futuro que le impidan a uno trabajar como con ese sonido clásico. Pero nosotros desde nuestro corazón, desde lo que somos como metaleros, queremos seguir conservando esa misma esencia. Tenéis ahora mismo, la banda tiene un MySpace, myspace.com/witchtraps666. www.myspace.com/witchtraps666. Efectivamente, ahí lo estábamos diciendo casi al unísono. Luego también una web en witchtraps.cjb.net. Y sí, claro, que esa website la tengo un poquito desactualizada. Uh-huh. Pero bueno, hoy en día prácticamente con el MySpace casi que las webs están ya un poco en desuso, ¿no? Ah, sí, claro, porque es que el MySpace te facilita muchas cosas. Mira que tienes acceso a escuchar las canciones del grupo directamente, puedes ver la biografía del grupo, puedes ver momentos recientes, fotografías actuales. Pues el acceso, la ventaja que tiene el MySpace, y yo creo que todo este tipo de comunidades hacen que uno como rockero pueda acceder a grupos que no tiene forma por la distancia, porque tú sabes que Europa y América nos separan un océano. Uh-huh. pero gracias a estas comunidades yo creo que los mismos metaleros pueden escuchar grupos que están a millares de kilómetros de distancia.
y es una cosa que tenemos que saber utilizar y bueno, manejarla con algún respeto, porque también se presta para la piratería, tú sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Y tampoco concuerdo mucho con la piratería. Yo creo que desde el medio underground es de alguna manera admisible, pero hay que tener respeto por el trabajo underground que hacen las bandas. Uh-huh. Sí, sí, cierto es que hay que respetarlas y bueno, MySpace, otras redes sociales, incluso las website, pues facilitan la labor que en los 80 no había, que era prácticamente rudimentaria de contacto, de que te tardabas bastantes días, incluso meses en contactar con una banda que estaba en la otra parte del mundo. Hoy es cuestión de milésimas de segundo, pero también hay que controlar un poco el tema que todo el mundo sabemos de la piratería. Quería nombrar al amigo Lancelot de Mighty Heart Production, que él nos ha puesto en contacto con Witch Trap. Me gustaría darle un saludo, que gracias a él estamos haciendo una entrevista. Y bueno, claro que sí, Lancelot es un gran amigo y de verdad que un saludo muy fuerte para Lancelot, para vos, Salvador, por permitirnos aportar aquí un poquito de lo que somos nosotros a toda la gente en España. De verdad que un gran saludo a Lancelot y a Mighty Horse Productions, y a ustedes, que de verdad que este espacio lo agradezco desde el corazón por poderme dar la oportunidad de mostrar un poco de lo que hacemos con la banda. Está ahí haciendo una labor Mighty Horse importantísima con bandas de toda Colombia, incluso de Sudamérica, pero centrada en bandas colombianas, editando material y difundiéndolo. Que te iba a comentar, de bandas colombianas, pues bueno, si no hacemos una cosa. De acá de España me imagino que conocerás algo de la escena metalera. ¿Qué bandas conoces? ¿Qué no conoces? ¿Qué llega ahí? ¿Qué no llega? ¿Me podrías hablar sobre eso? Bueno, de las clásicas bandas de España, recuerdo pues lo clásico que es Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Muro, algunas bandas de la época vieja. De la época del death metal, recuerdo una banda que me gustó mucho, se llama Unbound. Uh-huh. Es una banda que recuerdo bastante, y pues desafortunadamente aquí en Colombia se maneja poco material de España, de Chile, de países como México también. A veces me pregunto qué es lo que sucede, que los sellos disqueros aquí underground no nos facilitan la oportunidad de escuchar bandas de países como el tuyo, de Chile, de México, donde hay una escena creciente, grande y fuerte. Me siento mal en no poderte decir más nombres de bandas, pero estoy totalmente abierto a conocer bandas de todos los países, porque me gusta estar en la vanguardia. Mm-hmm. Me gusta estar en la vanguardia de los grupos que hay en todo el mundo, y son todas las personas que me quieran escribir, mostrarme en sus grupos, compartir con ellos ratos por MySpace, por correo. Yo estoy siempre atento a todos, de verdad que sí. Pues aprecio con gusto si alguien, o si vos mismo, Salva, me puedes dar links de grupos de España que pueda escuchar. Uh-huh. Y pues compartir con ellos, o hacer hasta incluso el famoso trade que hacemos los grupos. Pues sin duda no tengo ningún inconveniente en informarte sobre nuevas bandas que están aquí en España o de cualquier otra parte del mundo, que tenemos, la verdad, que otra cosa no, pero bastantes contactos y manejamos mucho material. De ahí de Colombia me gustaría que me comentaras un poco alguna banda, no de la época de los 90, pero sí bandas recientes que estén un poco saliendo emergiendo, que tú digas, mira, esta banda la verdad que tiene unas características, bien por su sonido, por su personalidad, por su directo, que diga, bueno, esta banda la verdad que merece la pena que salga hacia adelante. ¿Qué banda sería esa o qué bandas? Bueno, yo creo que hoy en día en Colombia hay una cantidad de grupos increíbles y todos muy buenos. Yo te podría recomendar, por ejemplo, en el death metal, una banda que se llama Yoxotog, que ha trabajado con un sello norteamericano. Esa banda es impresionante, en vivo es súper contundente, y ya tienen dos trabajos. En cuanto al thrash, puedo mencionarte muchas. De aquí a mi sur, por ejemplo, te puedo hablar de una banda que se llama Savage Aggression. Es una banda
increíble. Tiene un feeling muy suramericano, pero con un toquecito alemán que la hace un sonido muy particular. Hay otro grupo que se llama The Revenge, no sé si lo conoces. Sí, ellos sí, tocan sí. Tocan como un speed metal. Uh-huh. Es una banda bastante buena, son grandes amigos. Hay otra banda de Bogotá que se llama Sobibor. Yo diría que Sobibor es una banda que tiene el sonido intacto de cómo sonaban las bandas en los 80s aquí en Colombia, como Parabellum o Reencarnación. Sí, pero es una banda actual que está viva hoy. Es una banda joven, pero tocan perfecto y tienen ese estilo clásico colombiano, el que nosotros llamamos ultrametal. Mm-hmm. No sé si sabían en España, el metal en los 80s aquí, el metal pesado se llamaba ultrametal. Y yo creo que Sobibor es una banda que conserva eso. También ahí está la banda de Alex Oquendo en solitario, que se llama Morbid Macabre. Es una banda que toca el estilo viejo de Sarcófago, con influencias de Parabellum, Reencarnación, de incluso Holocausto de Brasil. Es una banda muy particular y que tiene un sonido bastante bueno y contundente. También hay una banda de heavy metal aquí que se llama Runner Hell. Y pues bueno, les recomiendo también la banda de heavy metal que los mismos integrantes de Wistrap tenemos, que se llama Nightmare. Mm-hmm. De hecho, ya en 15 días sale nuestro segundo álbum. Y pues ojalá puedan entrar ustedes al MySpace de la banda. Está ahí en el Top Friends de Wistrap. Es el segundo icono que hay en el Top Friends. O el MySpace, que es www.myspace.com/heavynightmare. Yo creo que es un buen aporte que pueden tener ustedes allá con este grupo, porque es un heavy metal en el estilo Iron Maiden, Judas Priest, Accept o incluso Acid de Bélgica. Yo creo que pueden disfrutar mucho de esa banda también. Pues desconocíamos. ¿Qué otra banda se me escapa? Hay una muy buena que se llama Esquizofrenia. Es una banda buenísima. Yo creo que esa la tienen que escuchar también. Es realmente increíble toda esa banda. Desconocíamos que se llamara ultrametal, lo que me estabas comentando. Hemos pasado por aquí Sobibor y sí, es así. Ahí sale un perro. Ah, sí, el perro de la casa, la bestia. La bestia humana, la bestia perruna. Es cierto, lo hemos pasado, Sobibor tiene ese sonido intacto, como dices tú, del metal de los 80. La verdad que en breve, ya lo estamos aplazando mucho. Incluso los íbamos a entrevistar antes que Wistrap, pero no ha podido ser. Vamos a estar en breve, creo que en 2 semanas o en 3 semanas, van a estar por aquí también los Sobibor. Vamos a hacer una entrevista. Uy, qué bien, hombre. Con una entrevista con ellos. Yo creo que muy pocos tienen acceso a Sobibor. Vamos a intentar conseguirlo, vamos a cuadrar con los chicos, porque entre semanas es imposible. Vamos a hacer un sábado a contactar con ellos, vamos a entrevistarlo, vamos a llamarlo. Y creo que es una banda que tiene un sonido realmente exquisito, porque refleja lo que tú dices, sonido auténtico de los 80, pero auténtico, auténtico. También eso lo puedo asegurar, pues, sobre mi tumba. Esa gente tiene un feeling muy bacano. También, porque recuerdan todo eso que se hacía aquí en Colombia en los años 80, y tienen una voz muy original. Yo creo que esa voz hoy en día nadie la hace. Ese tipo de rasgueo, ese timbre de voz, lo hace particular. A mí me encanta, yo soy fanático número uno de Sobibor. De hecho, el vocalista y líder de la banda, Germán, es un gran amigo mío. Uh-huh. Yo creo que es una de las bandas más importantes que puede haber hoy. De las bandas nuevas que hay en Colombia, yo creo que es una de las bandas más importantes que hay. Uh-huh. De hecho, me llega mucho flyer de ellos, de los toques que están haciendo, y creo que merece la pena pegarles una llamada para que estén por acá en este programa. Es ciertamente la banda también de Alex Oquendo, que lo entrevistamos a Masacre ya hace unos cuantos meses. Me comentó su nuevo proyecto, la verdad que también le hemos pasado un par de tracks por aquí, es increíble. Bueno, centrándonos ahora en Nightmare of the Dead, dos apuntes sobre esto. Primero, me gustaría saber por qué habéis dedicado ese EP en el año 2007 a la memoria de Cliff Barto, Wendy Orleans y Bon Scott. Y tercero, una confesión que todo el mundo que me haya visto por ahí, pues tengo la camiseta de Wistrap de ese Nightmare of the Dead.
Ah, qué bien. Sí, bueno, sí. No, la dedicatoria es simple. Nosotros, mi hermano y yo, tenemos una gran influencia en el rock and roll. Quizás la gente cuando escucha Wistrap dice que nosotros nos podemos influenciar en las bandas de Alemania. Pero en realidad nuestras influencias son muy rock and rolleras. Y para nosotros, Wendy Williams, con lo que hizo con Plasmatics, todo lo que hizo Bon Scott con AC/DC, y pues Cliff Burton con lo que hizo con Metallica, para nosotros es una influencia muy pesada, muy fuerte en la banda. Yo creo que todos esos tres factores, agregándolos al factor vivo de Venom, es lo que hace que Wistrap hoy en día es lo que es. Y para nosotros el trabajo que ellos hicieron en su corta vida, pero bastante llena de rock and roll, es una de las razones principales de influencia para nuestra música. Uh-huh. Y por eso dedicamos este corto sencillo en la memoria de tres personas que hicieron, y que yo sé que los metaleros en el mundo guardan un aprecio para esas tres personas. Así, y nosotros aquí no somos ajenos a eso. Así es, son tres iconos fundamentales, tres pilares en el metal y en el rock and roll que todo el mundo debe tener presente. Wishhammer, podríamos estar hablando aquí muchísimo más tiempo, me quedan tan solo media hora de programa. Yo creo que debemos ahora un poco parar, poner unos temas y bueno, en serio, me gustaría estar hablando contigo tres horas más, pero el programa es así, hay que poner más cosas. Música de Wishhammer. La verdad que a mí también me agradaría, pero este momento es grandioso para mí y espero que haya sido de suficiente ilustración para todos los metaleros en España y quienes nos puedan escuchar, y no me quedan más que agradecimientos para vos, Alba, por permitirme esta oportunidad y que ojalá podamos seguir compartiendo más cosas más adelante por medios uh-huh. electrónicos o por medios análogos, lo que sea, las cartas. A mí todo eso me agrada y me gusta hacerlo. Uh-huh. Tenlo por seguro, Wishhammer, que así lo haremos. Y bueno, para mí también es un verdadero placer, todo un honor tener a una leyenda viva del metal mundial, una banda con referencia en toda Sudamérica y también en el resto de Europa. A ver si alguien, cuando saque este nuevo material, la consigue traer para acá, para Europa, aunque sea dos o tres conciertos, porque la verdad que es excelente de una banda. Ahí están en el MySpace los vídeos, increíble el potencial que tiene esta banda en directo. Vamos a ir parando. Nada, lo dicho, muy amable, muy agradecido por todo este tiempo, por atender la llamada. A la gente que visite myspace.com/witchtrap666 y nada, poco más, simplemente añadir lo que quieras. Tengo por aquí toda tu discografía, menos el último split, que no lo he podido conseguir por ahí, pero sí que te lo hago llegar. Pero sí que lo tengo por aquí, así que bueno, tienes carta libre ahora en estos minutos para añadir lo que quieras y luego pues seleccionas un tema para pasar a los oyentes. ¿Selecciono un tema? Sí, y bueno, y comenta lo que quieras, despídete, okay. En fin, tienes el micro totalmente libre para ti. Bueno, un saludo a todos los metaleros que escuchan el Nice Hour. Es para mí un placer estar con todos ustedes compartiendo un poco de nuestra banda, de Wistrap, de lo que hacemos. Les quiero decir que de verdad que hay que apoyar el underground, hay que mantenerlo vivo. Es la razón por la cual nosotros dedicamos nuestras vidas. Y bueno, no me queda más que agradecimientos contigo, Salvador, y al programa Nice Hour por todo este reconocimiento que nos haces y bueno, el espacio es para mí verdaderamente importante, seguro que lo va a tener muy muy guardado acá en el corazón, mucho aprecio. Uh-huh. Muchas gracias y los dejo con Metal Mania, sí. En el Nightmares of the Dead. Efectivamente, aquí está, ya lo tenemos preparado, pues nada. Lo paramos, lo que está de fondo, ya lo tenemos seleccionado. Metal Mania, que lo dice todo, ¿no? Sí, ese tema lo dice todo. Pues, Wishhammer, todo un verdadero placer. Ahora para toda la gente, Metal Mania, suenan Witch
Trap.